Para nuestro pueblo. Recibir una nueva Torá es algo grandioso y en este caso el Escud de haber recibido una Torá anónima, que desde aquí le mando un abrazo y todo nuestro agradecimiento a la persona que así lo decidió. Para el Shul fue algo muy importante. Bet Yitzhak ha sido un pilar de la comunidad y queremos seguir siendo. ¿Cuántos años lleva de existencia Beit Yitzhak? Beit Yitzhak, como Beit Yitzhak, tiene más de 50 años. Este shul tiene desde 1967, hagan la cuenta, porque ya las matemáticas se me olvidaron, pero que este edificio fue construido y pues si pueden verlo, tiene una arquitectura prácticamente nueva, muy moderna, perdón que lo diga, pero es el shul más bonito que hay en la comunidad judía en México. Y yo los invito a todos a que participen con nosotros. ¿Cómo fue que surgió esta nueva propuesta para tener un nuevo Sefer Torah? Esta propuesta salió porque ya algunos sefarín que tenemos han llegado a su edad límite y empecé yo a buscar y a tener la idea de conseguir una nueva Torá. Y proponiéndola hubo alguien que dijo yo te la dono bajo estas condiciones y así fue. Okay. ¿Cómo está hoy por hoy Beit Yitzhak? ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro? Beit Yitzhak tiene cosas muy buenas y cosas problemáticas. Finalmente, la zona geográfica en la que estamos resultó un poco difícil. Polanco es muy complicada en tráfico.
la comunidad se ha movido hacia el poniente de la ciudad y se ha vuelto un poco difícil que mucha gente venga a Betesjac. Pero hemos encontrado la fórmula con un centro de estudios. Todas las tardes hay aquí cerca de 20, 25 muchachos estudiando. Se discute, se habla de Torah y eso ha mantenido vivo a la institución. Las mañanas el tráfico es un poco más ligero, tenemos minyanín todas las mañanas, servimos un desayuno frío, pero un desayuno para que la gente va saliendo de Betesjac pueda ir a su lugar de trabajo, y eso nos da mucho gusto que el shul siga adelante. Mi encomienda en este shul no es más que mantener esa llama que prendieron hace muchos años, gente con visión y sobre todo con mucho cariño a la importancia de tener un lugar donde enseñar las enseñanzas de la Torah y que se mantenga vivos. Algunos de ellos los llegué a conocer en forma personal y me transmitieron ese cariño por la institución. Hemos visto aquí mucha gente que pasó a poner esta letra de la Torah con mucho cariño, verdaderamente, y gente que está muy, muy ligada a este templo, a esta sinagoga. Kol HaKavod, todos los honores por imbuir de ese espíritu a la gente. Yo les agradezco a todos que sigan al pendiente de Betesjac y que sigan apoyando lo que puedan. Lo más importante es que sigan cerca de Betesjac y que entiendan que Betesjac tiene para muchos años. Amén, hasta 120. ¿Qué ha sido la importancia del evento que hoy vimos aquí? La verdad estamos muy felices, muy contentos de entrar un nuevo Sefer Torah en Beit HaKnesset. Es uno de los momentos más alegres para nuestro pueblo. Tuvimos el honor en familia con cientos de amigos que nos acompañaron la tarde de hoy para entrar un Sefer Torah nuevo, en el cual empezaremos a leer primero Dios a partir ya de mañana. De alguna manera la importancia trasciende en que el Sefer Torah es aquel que nos une a todos nosotros, a todos como pueblo, nos une justamente nuestra querida y sagrada Torah. Es un honor poder, después de casi 3.500 años de haberla recibido al pie del monte Sinai, volver a leer la misma exactamente, la misma cantidad de letras y palabras, tal y cual Dios bendito se la entregó a Moishe, nuestro maestro, en Har Sinai. Pero lo principal, como yo siempre digo ahorita, es estudiarla, aprenderla, tratar de aplicarla a nuestras vidas. Ojalá, Dios quiera, estemos siempre en alegrías. Hemos vivido aquí un momento muy especial. Muy agradable, muy bonito. ¿Qué es lo que ha sentido usted con este nuevo Sefer Torah que ha entrado a esta comunidad? Bueno, yo pienso que un Sefer Torah es una cosa de mucho énfasis en un shul, en una comunidad. Porque realmente sabemos que un Sefer Torah es lo que nos dirige, lo que nos mueve, lo que nos promueve realmente para que la comunidad judía persista. Siento muy halagado realmente de estar en esta ocasión aquí. Y realmente vengo representando a mi hijo Marcos y a mi hermana Laura, que ellos son uno de los que pudieron a promover y apoyar realmente en esta ocasión este evento, ¿no? Muy bien, oiga, empezar aquí a... Sí, realmente, la verdad es que realmente la familia Herrera nos formamos prácticamente en este show, aunque realmente siempre hemos pertenecido a la que la vez que nace, y me siento muy, muy halagado realmente de pertenecer a este. ¿Qué opinión le merece el evento? Mire usted, no cabe duda que la iniciativa de nuestro señor presidente es muy grande. Quiero desearle mucha larga vida, muchos años de vida y de salud y de muchas najes, porque realmente se merece un aplauso, no aplauso, un shkoyaj por parte de la comunidad por mantener la luz, la fuerza, junto con el Gabe, ¿cómo se llama? Ben Arosh. Ben Arosh, el señor Ben Arosh,
realmente son dignos de tener el concepto grande de todos los judíos que viven en este país, porque la comunidad que nací se debe de mover a base de empuje de estas personas, y realmente se les ve y se les desea mucho, mucho cariño, amor, aprecio y alegrarlos, porque realmente son gentes de mucho empuje. Si nosotros tuvimos un Moshe Rabbeinu, yo lo puedo decir, bueno, aquí será un Moshe Rabbeinu, ellos dos como chiquitos, pero realmente nuestro concepto acerca de ellos es muy grande. Dios quiera que los premie con mucha salud, muchos hijos, muchas adicionales. Señor, usted ha sido toda una institución aquí dentro de, del catering, ¿no? De lo que fue las comidas. Pues así dice. No, así dicen, tú me hiciste mi boda, oye, ¿cuántas bodas no hiciste antes y después, mucho después? Oiga, lo que le quiero preguntar, entre otras cosas, es, ¿qué le pareció este evento que hoy vivimos? Yo creo que es un evento muy grande y nunca visto de Ahnasat Sefer Torah. ¿Usted tiene muchos años en esta comunidad? Sí, siempre. ¿Pero en Beit Yitzhak? Por eso, desde que se hizo Beit Yitzhak. Perfecto. ¿Cuántos Agnasot Sefer Torah usted vio o le ha tocado? Yo, esta es la primera. No me diga. Sí. Qué emoción, ¿no?